Hola Franco, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda Cristian? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, seguimos entrevistando a Ramayenses que andan dando vuelta por ahí. Y bueno, vos estás en La Serena, en Chile. Sí, acá estoy, me encuentro en la ciudad de La Serena, en Chile. Y nada, en este momento sin la familia, pero bueno, llevándola como se puede. Está bien. ¿La familia estuvo con vos? ¿Se vino? Sí, ellos vinieron en febrero y teníamos planeado que se queden hasta abril y más que nada porque por el jardín de Tisi terminaba el contrato en junio, entonces bueno, más o menos habíamos planificado algo y con todo esto la verdad que no pudimos hacer nada de lo que teníamos planeado. Decidimos que a lo mejor cuando apenas arrancó todo el tema de la pandemia, que haya se vaya para allá con los nenes, que estén en casa más tranquilo, teniendo en cuenta que acá uno es extranjero y la salud es un poco complicada acá, no es como Argentina que es un poco más fácil y hay mucha salud privada acá, entonces al ser extranjero uno piensa que por ahí te dejan más para lo último, primero está el chileno y después el extranjero, entonces pensamos que uno, mejor era que se vayan, hacer el esfuerzo, aguantar meses sin ellos, pero bueno, ahora con todo esto, la verdad que se hace un poquito más difícil porque uno está encerrado, no puede salir, no puede entrenar, no puede despejarse, pero bueno, creo que no, nos está pasando un poco a todo eso y tenemos que tratar de llevarlo. ¿Cómo funciona cómo es la exigencia de la cuarentena? ¿De no pueden salir para nada? ¿Hay algún límite horario? Acá el Estado no puso cuarentena obligatoria como sí lo hicieron ahí en Argentina. Lo único que pusieron es el toque de queda de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Pero en cuanto a la cuarentena, obviamente que nosotros como plantel estamos haciendo cada cual en su casa y tratamos de no salir solamente para comprar las cosas indispensables. Y la gente, hay días que la verdad no se ven gente en la calle, los fines de semana parece un día normal. Como que lo hacen a medias, comparado con nuestro país, ¿no? Pero hay una intención de la misma gente de cuidarse, ¿no? De salir menos. Claro, claro, no hubo ninguna bajada desde el Estado de cuarentena obligatoria, sino de la gente misma, porque acá, si bien hacen muchos tests diariamente, ya hay 15.000 infectados al día de hoy, entonces la misma gente como que va tomando un poco de temor o de miedo y se va quedando en sus casas. Por ejemplo, acá el condominio donde yo estoy ha tomado también medidas de no poder recibir visitas, llevar alcohol en gel en las dos puertas de los dos ascensores, bueno, todas medidas de prevención más que nada. ¿Y cómo fueron las medidas en el club, en La Serena, las recomendaciones para ustedes? Bueno, nosotros, gracias a Dios, nos dieron bastante materiales. A cada jugador se le entregó una bici fija, bandita elástica, bueno, colchoneta, pelota, conos, varias cosas. Cada cual entrena, los primeros días entrenábamos por cuenta nuestra, después a través de la aplicación esta que es Zoom, el profe, bueno, nos conectábamos todos ahí, los 30 jugadores más las 5 o 6 del cuerpo técnico. Y bueno, hacíamos una práctica como si la estaríamos haciendo en el campo, pero por acá. O sea, obviamente todo trabajo distinto con las herramientas que nos habían dado. Y de esa manera entrenamos 3 semanas. Y bueno, ahora nos dieron vacaciones hasta el 10 de mayo con un poco de rutina que nos pasó el profe a cada uno. Todo el trabajo, todo físico, digamos, que iban haciendo de esta manera. ¿O también había algún Claro. profe? No, no, por ejemplo, dos veces se conectó un profe de spinning, otra vez una chica de pilates, zumba. Trató el profe de ir mezclando y no hacer siempre lo mismo él, porque entendía que la situación no daba para hacer todos los días lo mismo, porque por ahí lo mental juega mucho. Entonces, la verdad que en ese sentido le buscó mucha alternativa y la verdad que sí, estuvieron buenos en el entrenamiento, sirvieron. Y así que entonces ahora tienen vacaciones hasta el 10. Claro, ahora nos dieron vacaciones hasta el 10 de mayo y con
cuando volvemos, obviamente nos volvemos a conectar al entrenamiento por Zoom. Y acá pusieron una fecha estimada que el fútbol volvía el 12 de julio. Pero bueno, uno cree que es una fecha estimada porque nosotros no depende del presidente de la NFP, sino depende del virus y de cómo esto vaya llegando a esa fecha. Claro, bueno, aquí en Argentina, no sé si ya te habrás enterado, justamente esta semana se canceló toda la temporada hasta el año próximo. Sí, estuve leyendo bastante el tema de los descensos, los ascensos, y bueno, la verdad que a veces opinar un poco cuando pasa algo así como está pasando ahora es medio raro, porque uno no sabe qué es lo mejor, entonces creo que lo principal es estar bien, tener la salud, estar con la familia y después lo demás, que pase lo que tenga que pasar. Sí. Hablemos un poquito de tu estadía deportiva directamente, o de cómo ha ido evolucionando el juego. Vos fuiste a La Serena el año pasado, cuando estaban para pelear el ascenso. Claro, yo me vine en julio del año pasado y el equipo estaba en la primera B y yo vine a mitad de torneo. Podía haber dos incorporaciones, bueno, yo fui una de ellas. Cuando llegué yo, el equipo estaba tercero y la verdad que mantuvimos hasta el fin del torneo en esa posición y logramos llegar a quedar segundo. Y bueno, acá en Chile, como todos saben, se armó un estallido social donde la gente reclamó diferentes cosas, entonces el fútbol se suspendió. Y bueno, no, después de dos semanas sin entrenar y a la espera a ver de qué pasaba con el torneo en curso en ese momento, nos liberaron, nos dieron vacaciones, teniendo en cuenta que ya estábamos llegando a diciembre, a mitad de diciembre. Y bueno, cuando estaba allá, los 6-7 días que había llegado de vacaciones, pensando en pasar Navidad y Año Nuevo con la familia, me avisaron que tenía que volverme, porque el equipo que iba primero en ese momento, que era Santiago Wander, lo dieron por ascendido directo. El segundo, que éramos nosotros, esperábamos la final. Y tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo jugaban un reducido. Y de ahí salía el que jugaba la final con nosotros. Y bueno, ¿y la jugaron y la ganaron? La jugamos el 2 de enero. El 2 de enero del 2020. O sea, terminamos el torneo 2019, lo terminamos en el 2020. Un poco todo raro. Pero bueno, por suerte pudimos jugarla, en el partido empatamos y ganamos por penales. Así que, bueno, primero se suspende el campeonato por ese estallido social que hubo en Chile, que si no fuera por la cuarentena tal vez todavía seguiría, ¿no? Porque ahí, digamos, no es que en Chile se arregló todo, sino que apareció el coronavirus y tuvieron que... Lo que no pudo tal vez el Estado, lo pudo el coronavirus con respecto a la gente en las calles. Pero bueno, cuando volvieron a jugar, surge lo del coronavirus y tuvieron que frenar otra vez, suspender otra vez los torneos. Sí, nosotros, bueno, jugamos el 2 de enero y el 7 ya nos tocó el primer partido en primera división contra Curicó, donde está, bueno, está Fede Castro. Y, o sea, no tuvimos ni tiempo de festejar, de hecho, desde Santiago mismo nos fuimos para Curicó. Y bueno, jugamos 8 fechas y pasó esto de la pandemia. Así que fue, la verdad, que un año medio raro mi estadía en Chile por todo lo sucedido. Cosas muy lindas, cosas tristes a la vez, porque acá cuando pasó el estallido social hubo toque de queda a la tarde. Ya de las 5 de la tarde veíamos los carabineros. La verdad que bastante disturbio hubo, prendieron fuego muchos supermercados grandes, autos, la gente, la verdad que como que se dimensionó mucho el reclamo y pasaron a hacer vandalismo y bueno, se le fue un poco todo de las manos. Y bueno, después la parte linda, la del ascenso, y ahora bueno, con la frutilla del postre, la pandemia del coronavirus. Sí. ¿Te llega a este momento, más allá de toda esta circunstancia que ha atravesado, a lo mejor en un momento en el que vos lo tenías casi descartado, vos estabas en Defensores para quedarte hasta cuando sea, pero no estaba en tus planes de irte, ¿verdad? La verdad que no, cuando volví el año pasado al DF, ya
tenía más o menos planeado algunas cosas, de quedarme ahí, de disfrutar por ahí otras cosas, que de hecho ese año la verdad que fueron uno de los mejores años a nivel futbolístico, personal, mío, lo disfruté muchísimo. Pero bueno, también en el fútbol de hoy no, por ahí no importa tanto la edad, sino el rendimiento, y me tocó hacer goles, el equipo llegó a semifinal, entonces como que todo se dio para que me surgieran varias ofertas. De hecho, tuve muchas de ahí de Nacional B y otros países, pero tenía mucha duda, no me quería ir, la verdad que no me quería ir. Y bueno, cuando surgió esto, la verdad que me motivó muchísimo por la ciudad, por el club, por los retos que tenían por delante del club, y el técnico me llamó, me habló muy bien, y bueno, creo que no le erré. Después todo lo extra futbolístico que pasó, la verdad que no estaba al alcance mío, entonces en ese sentido ya mucho no puedo meterme. Claro, pero bueno, era aprovechar la chance, lo que se dio después pudo haber pasado en cualquier lado, ¿no? Porque de hecho hay problemas en todos lados. Sí, tal cual. Estamos yendo, digamos, de atrás para adelante, pero vamos a tus inicios. Vos empezaste a jugar fútbol en Defensor de Belgrano haciendo inferiores. Yo, si vamos al principio, lo hice en Independiente, ahí en Independiente de Ramallo. Sí. Después pasé al DF y a los 16 años me fui a San Lorenzo, donde estuve 4 años ahí, sí, casi hasta los 20 estuve ahí en la pensión del club. También pasé años muy lindos, donde me ayudó muchísimo a madurar como persona, como jugador, porque tan chico irte de tus padres, te la tenés que arreglar solo, es la verdad. Y la verdad que eso me ayudó muchísimo. Después me volví a Ramallo y dejé el fútbol dos o tres años ahí. Que bueno, que me puse con el tema de los autos, con el tío en la agencia. Y después, a los 23 años, cuando arrancó el Federal C, Abelino me fue a buscar a la agencia, hablamos un rato, la verdad que me hizo abrir un poco más la cabeza. Y bueno, y volví de vuelta a jugar. Es un poco raro mi historia, yo siempre trato de contarla media rapidito para los chicos por ahí cuando voy a alguna reunión o algo, para que sepan que siempre hay otra oportunidad y que no tienen que por ahí dejar esos años que yo dejé, son los más lindos de un jugador, y a mí me tocó por ahí no jugar. ¿Por qué te viniste? ¿No quería? ¿Te cansaste? No, como chico, pensamiento, obviamente que hoy estoy arrepentido. Cambiaron de técnico, vino el Chino Batista, el hermano del Checho Batista, a la reserva. Y bueno, un día hizo fútbol 11 contra 11 y a mí no me puso. Y en el cambio, yo jugaba de volante por izquierda, ahí extremo por izquierda. Hizo un cambio en la práctica y puso a un chico que jugaba de 3. Y a mí no me puso, entonces se me fueron generando cosas en la cabeza que a esa edad por ahí no las analizá como hoy. Y nada, llegué a la pensión llorando, triste, me quería venir, me quería ir a Ramallo, extrañaba mucho a mi viejo. Y bueno, agarré el bolso y ese día agarré el bolso y me vine. Me fui, me acuerdo que la llamé a mi vieja de retiro y le dije: mami, estoy yendo para Ramallo, no quiero quedarme más acá, estoy mal. Imagínate, mi vieja, yo 19 años, venite para acá, si estás mal, venite. Bueno, después obviamente que hubo un montón de llamados de San Lorenzo para que yo vuelva, porque estaba en reserva, estaba muy bien visto por la gente del club, el proyecto. No te querían dejar venir, digamos. No me querían dejar venir. De hecho, yo también estuve parado varios años porque no me daban el pase. Que me acuerdo que la gente de ahí del DF, Fiti, no me acuerdo si Darío en ese momento, o Fiti me acuerdo que sí, después no me acuerdo que otros más me ayudaron para poder destrabar el pase, porque imagínate, San Lorenzo, yo tuve 4 años, el club no se quería desprender de un jugador que de alguna manera le veían algo de futuro, porque ellos me lo decían, entonces era difícil poder sacar el pase, pero bueno, después de un año y medio lo pude sacar, y ahí a los 23 creo que arranqué el Federal C, o a los 24, no me acuerdo. 23, 22, no me acuerdo, por ahí. ¿Y después? ¿Federal C con Defensores? Y bueno, el Federal C con el DF, tuvimos bueno, la suerte de ascender al B, donde lo jugué también un año, y también después me acuerdo que dejé otro año. Cuando estuvo Barlatay, yo ese año no estuve en Defensores. Ajá.
Ahora, la verdad, sinceramente, no me acuerdo por qué dejaba y por qué jugaba, te soy sincero. No se me viene a la cabeza por qué. Pero lo que sí me acuerdo que, por ejemplo, con Balatay yo ese año no estuve, no jugué. No me acuerdo si fue por alguna lesión o por qué. Después sí tuve la suerte de jugar el Federal B cuando vino el Tanque B, que es ese equipo que ascendimos Claro. al Federal A. Y bueno, de ahí para adelante sí, Ya no no paraste dejé más. nunca más, digamos. Ahí ya te decidiste a dedicarte al fútbol. Más allá que por ahí en los periodos libres, seguí ayudándole al tío acá con la venta de autos, ¿eh? ¿O no? Sí, no, de hecho hasta el año pasado que estuve ahí en el DF, cuando tenía libre me iba a la agencia, siempre en algo siempre ayudaba. Y después de ese paso por Defensores en Argentino A, surgieron nuevas ofertas y clubes más importantes, Sí, ¿no? esta fue cuando, bueno, cuando nosotros ascendimos y yo juego el primer Federal A, que hice, creo que hice 12 o 13 goles, me llama Cacho Ciale, que estaba en Talleres, que Talleres hacía 4 temporadas que no podían ascender y era un equipo que la verdad no se merecía estar en el Federal A. Me llama diciéndome que iban a armar un equipo para ascender y yo le digo, no, Cacho, yo trabajo acá, le digo, te agradezco, pero yo no puedo irme de Ramallo, yo tengo. Después con Cacho tuve el Mitre Santiago y siempre me decía lo mismo, vos te acordás lo que me dijiste ese día cuando te llamé. Digo, no, te agradezco y viste, y corté. Al otro día de vuelta acá a Cacho Ciale. Dice, escuchame, ¿vas a venir a jugar acá a Talleres o no? Le digo, Cacho, pero yo trabajo, le digo, ¿cómo no puedo irme de acá? Viste, yo era trabajo, no pensaba en que era Talleres o en que podía. Y acá le tengo que agradecer mucho al tío porque la verdad que me dio un consejo muy bueno y me dijo, mirá, a la agencia va a volver cuando vos quieras, porque a mí la verdad que me encanta el tema de los autos y más estar con ellos, son mi familia y me siento muy cómodo ahí. Entonces me dice, mira, con el tema de la agencia vas a tener tiempo más adelante. Andá y disfrutá y jugá en un club como Talleres, que es un club muy importante del interior. Disfrutá de jugar al fútbol que tenés 24, 25 años, ¿cuándo va a ir si no va ahora? Y bueno, tenía el número de Cacho y lo llamé yo después y bueno, le dije que sí, que bueno, que lo había analizado bien, que mi tío me dejaba ir, le dije. Y bueno, ahí me fui para Córdoba y también, la verdad que me fue muy bien, logramos el ascenso a Nacional B, que era lo que todo el hincha quería y lo que nosotros queríamos también, entonces creo que fue buena decisión. Después de seguiste después en Santiago, ¿no? No, cuando vuelvo de Talleres, a mí me quedó un año más de contrato en Defensores, Ah, y volví. que sí, me quedé ahí. También intercambiaba día en la agencia. Nunca dejé de ir a la agencia. Hay una carrera futbolística rara la mía. Y bueno, también tuve la posibilidad de hacer varios goles. También creo que hice 14 ese año ahí en el DF. Y me fui a All Boys, donde estuve un año y medio. De All Boys me fui a Atlanta. De Atlanta me fui a Wilstermann de Bolivia. De Wilstermann de Bolivia a Instituto a Mitre, de Mitre al DF y del DF ahora a Serena. Ahí te lo resumí un poco, porque si te pongo a contar la historia de todos los clubes no No. termino más. Así que ascendiste dos veces con Defensores, pues del C al B y del B al A. Después con Sí. Talleres también ascendiste y ahora con la Sí. Serena otro ascenso. Sí. ¿Y en el medio algún otro título o ascenso? No, en Bolivia salimos campeón de la Copa Bolivia, que es como la Copa Argentina, juegan todos los equipos de primera y todos los equipos de la segunda de Bolivia, y esa eliminación directa, y bueno, la verdad que obviamente no perdimos ningún partido, llegamos a la final, le ganamos por penales a Oriente Petrolero, y bueno, ganamos la Copa Bolivia, que es, no te da pasaje a ninguna copa, pero sí un aporte económico bastante importante para el club, entonces, más allá de, obviamente, de lo económico, era un torneo lindo para jugarlo, era previo al inicio del torneo. Que íbamos a jugar ese año, entonces la verdad que fue muy lindo también. Bueno, tuviste, digamos, tu carrera varias intermitencias, en el medio conflictos sociales como el de Chile, una pandemia, igual a tus nietos vas a tener para contarle cosas. Sí, la verdad que no me puedo quejar. Hoy en día estoy viviendo lo que me gusta, más adelante obviamente que el jugador de ascenso, yo me considero un jugador de ascenso, por más que ahora esté en primera, se le hace difícil si no sos ordenado, y aunque seas ordenado, uno es consciente que el día de mañana cuando dejás de jugar al fútbol
tenés que hacer algo, no sé, algunos podrán haber invertido en algo mejor, otros no, algunos no alcanzan ni siquiera ni a invertir, entonces tienen que seguir con algún laburito, te cambia un poco la vida, pero sabemos y somos conscientes, por lo menos yo estoy preparado para eso y no me da ni vergüenza decirlo, ni mucho menos, al contrario. Uno tiene que saber lo que se le viene después del fútbol, aunque todavía faltan 5 años por lo menos. Bien. Está bien. Igual, bueno, siempre estará seguramente el teléfono del tío. Sí, bueno. Pasa que el tío para mí... Acá yo voy a decirle, che, bueno, ahora me voy a talleres, lo va a llamar al tío para decirle. Sí, bueno, todavía falta. Es como mi viejo el tío, él, si fuera por él, quisiera que yo esté allá. Bueno, ahora obviamente que ahora con esto de la pandemia no va a vender ningún auto, pero me considera como un hijo y sabe que a medida que vayan pasando los años, él por ahí no va a ir tanto a la agencia, entonces sabe que con el Mauri somos como hermanos y bueno, me quiere ahí con él, me quiere en su equipo. Bien. Bueno, Franco, la idea era poder charlar un poquito con vos que estás afuera, que gente de acá de Ramallo sepa cómo la van llevando. Y bueno, así que te agradezco muchísimo que te hayas tomado este rato para charlar conmigo. No, al contrario, pajarito. Gracias a nosotros, por lo menos a mí, cuando uno está lejos le hace bien hablar con... Yo siempre le digo a tu viejo que cuando él me llama... A mí me hace bien hablar con gente de ahí de Ramallo, porque uno extraña muchísimo. A veces decimos extrañamos a la familia, a los amigos, pero se extraña todo. Se extraña el café en la YPF, se extraña ver a alguien que por ahí no es tu amigo, que vos lo cruzás siempre, está ahí en la esquina. Se extraña todo, la costumbre. Entonces, hablar un rato con alguien de allá a mí me hace bien, así que también te agradezco a vos por esta nota. Bueno, por suerte la tecnología hoy nos da esta posibilidad. De que sí. Vamos a hablar y vernos las caras, seguramente lo harás con tu familia también, ¿no? Periódicamente. Sí, gracias a Dios hablo. Bueno, 5 minutos antes de hablar con vos, estaba hablando con mi nene, entonces es un poco más fácil. Y bueno, me acuerdo hace 10 años atrás cuando estaba en San Lorenzo, mi vieja tenía que llamarme al teléfono de la pensión, a veces no, le daba siempre ocupado porque éramos 50, entonces hoy en día un poco más fácil hablar con la familia y con los seres queridos. Bueno, Franco, te vuelvo a agradecer. Muchísimas gracias. Espero que tus cosas sigan bien, que se pueda reanudar el fútbol por el bien de mucha gente, ¿no? Eso implicaría que mucha gente que está ligada al fútbol también tenga laburo, ¿no? No se trata solamente de los jugadores. Sí, bueno, no te voy a nombrar, pero el fútbol abarca... millón de gente que necesita que el fútbol vuelva por el ingreso a cada uno de ellos y su familia, no solamente jugadores, cuerpo técnico, utilero, hay un montón de gente ligada al fútbol que hoy no la está pasando bien, como un montón de trabajo más. El fútbol es un trabajo más como cualquier otro y bueno, esperemos que todo se acomode, no solo el fútbol, sino la vida, volvamos a hacer la vida normal que hacíamos un mes atrás. Sí, por supuesto. Obviamente que hay mucha gente que con esta situación la está pasando muy mal, ¿no? No es solamente lo del fútbol. Sí, la verdad que está bravo el tema. Nosotros ahí en el grupo que tenemos con los chicos de fútbol, el Pini, el Pitu Oviedo, están haciendo rifa y bueno, yo les doné algunas remeras y los chicos también, la verdad que se coparon todo para ayudar a la gente que más lo necesita y creo que es buen gesto de los chicos que están ahí, que lo pueden hacer. Y bueno, la verdad que aprovecho para recalcarlo acá en esta nota. Bien. Franco, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Dale, pajarito, un abrazo. Chau.